Porque sí. Porque somos muy nacionalistas. Nosotros. Dale, 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 levante la mano, levante la mano. ¡Eso! Se nos infla los pechos. Un saludo al gordo de hijo de puta. ¡Qué gordo de hijo de puta! Pezones arácnidos. Gracias, gente, gracias, gracias. Sí, somos muy nacionalistas. Somos muy, muy, muy nacionalistas. Bienvenidos. Bienvenidos. Oh, Dios. Bienvenidos a Industria Argentina. Industria Argentina. Porque nosotros contabilizamos todos los récords que haya por ahí. Porque somos lo mejor. Olvídate, papá. Somos lo mejor del mundo. Nosotros hacíamos esta sección el año pasado. Sí. ¿Quién salió campeón? Y Argentina, papá. Argentina, papá. Argentina. ¿Eh? Cagando. Sí, sí, sí. A ver, la final la vimos acá y nos asustamos. Sí, nos sí, hizo tres. Paola. La concha en papel. Terrible como lo vimos acá. Sí, pero sí. Bueno. Pero ¿quién salió campeón? Argentina, papá. Muchachos. ¡Vamos, papá! Yeah. Que no se sabía la letra, re pelotudo, Re milipili. Oh. Bueno. Bueno. Tenemos un nuevo récord. Un nuevo récord. Nuevo récord. Ajá. Dígame, por favor. Peligro al volante. Peligro al volante, ok. Un argentino. Sí. Rompió el récord mundial. Sí. De alcoholemia, amigos. Ok. Vamos, Argentina, carajo. Argentina. 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 Es así. Vamos. El récord mundial de alcoholemia, ¿quién lo tiene? Argentina, ¿quién papá? ¿Quién lo tiene, papá? ¿Quién lo tiene? El Papa. El Papa es argentino. El Papa es argentino. El mejor del mundo, ¿quién es? La batata es argentina. Eso, el dulce de leche es argentino. También. El mate también, por más que hace un rato tuvo Walsh acá con nosotros. Expropia. Pero, a ver, olvídate todo. ¿Y el récord mundial de alcoholemia, de quién es? El de un argentino. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Viva la patria! ¿Por qué un argentino batió el récord? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! Batió el récord de alcoholemia en la ciudad de... No te dejes. ¡Dale, vamos! ¡Mi canso! No, ¿qué tiene que ver ese? Eso no tiene que ver, boludo. ¿Qué no tiene que ver, quién sé? Esto fue en la ciudad de Necochea. Necochea, sí, perfecto. El nivel de alcohol... Pero pará. Porque nosotros, el año pasado, habíamos dicho que el primer récord mundial había sido de quién. ¡De Argentina! Pero después rompieron ese récord. Claro. Hubo un récord. ¿Y quién lo rompió? Un argentino. ¡Wow! Y ahora se vuelve a romper nuevamente. Otra vez. Otra vez. Exactamente. Un argentino. No, ¿qué tiene que ver eso? Otra vez. Somos un orgullo, loco. Somos un orgullo. Aplauso para este nuevo récord, loco. Este aplauso. Nuevo. Exacto. Aplauso. Sí, ovación. Todo. Muchachos. Yo no fui. Nuevo récord. Yo no manejo. Ahí está. Bueno. Yo no descendí. Yo no, dijo Ramón. Yo no. Así que bueno, cuéntenos. Bueno, un hombre argentino rompió el récord mundial de alcoholemia en la ciudad de Necochea, superando ampliamente la marca que ostentaba un vasco. Muchachos. En el 2016. Claro, bueno, ahí está, sí. ¿Qué nivel de alcohol en sangre registró este bonaerense para alcanzar la máxima marca en todo el mundo y generar un accidente en el que no hubo que lamentar heridos, por suerte? Primero, segundo y tercero, Argentina. Exactamente. Bien, muchachos. Y segundo, Francia. Vamos, ahí está, viste, para lo que dicen es que toman más que nosotros. Ahí tiene, rompan ese récord, boludo. Este récord máximo de alcoholemia en la Argentina lo tenía la provincia de Santa Cruz, como ya habíamos hablado el año pasado. Sí. Donde un conductor había sido detenido con 3,23 gramos de alcohol en sangre, amigo. Una banda, perro. Una banda. Argentina. Mientras que el nivel mayor registrado era de un vasco, sí, que en el 2016 marcó 4,75 gramos de alcohol en sangre cuando circulaba por la localidad francesa de Libern, en la autopista de A89. Ahí está. Ah. Pero ambos récords fueron batidos con holgura en las últimas horas en la ciudad de Necochea. Un conductor...
¡Vamos, perro! Un conductor oriundo de Pilar chocó su auto Nissan Tida contra una columna de alumbrado durante la noche. Bueno. Cuando los oficiales llegaron al lugar, el del hecho, encontraron que el referente del vehículo completamente destruido, obviamente. Sin embargo, la mayor sorpresa llegaría un rato después. Sí. Luego de hacerle el test de alcoholemia al conductor. El test. El resultado que arrojó. Subime el volumen. Vamos, el alcoholímetro. Vamos, Argentina. Registró un total. Sí. De pesos. Sí. Dejó a todos sin palabras. Sí, sí. 5,5 gramos de alcohol en sangre. ¡Argentina! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos! Esto es un orgullo, Facu. Un orgullo más. Es un orgullo. Esta marca convirtió a la Argentina en tendencia, ya que trata del nuevo récord nivel mundial de alcoholemia, papá. ¡Levanta esa copa, ¡vamos! Messi! ¡Ah, Dios, qué orgullo! Lo peor de todo, sí, y lo más curioso, es que los especialistas no se explican cómo el conductor en cuestión logró subir al auto. Claro, ¿cómo carajo, cómo carajo arrancaste, amigo? Encenderlo y manejar. Claro. Eso fue lo peor. Aunque sea unos metros sin quedarse dormido o desmayarse. Claro, antes. Un coma alcohólico, perro. Es que los expertos estiman que una persona que tiene 3 gramos de alcohol en sangre se encuentra al borde del coma etílico. Exacto. ¿Bien? Claro. Lo que hace que sea muy complicado contar con los reflejos necesarios para manejar un auto. O sea, ya si tenés 0,5, no claro. manejes, papi. Claro. No estamos no estamos haciendo apología al alcoholismo, pero sí estamos haciendo apología a... al nuevo récord. La Argentina. ¡Vamos, vamos! Argentina, un país con buena gente, che. Afortunadamente, pese al alto nivel de alcohol en sangre del conductor, no hubo que lamentar heridos. Así que... Bueno, según la, bueno, esto para recordar a los oyentores. Sí. ¿Sí? Según estipula la ley 24.449, que yo ya la tengo tatuada acá atrás, sí, pero no manejo. Sí. Cualquier persona tiene prohibido conducir un vehículo con más de 0,5 gramos de alcohol, mientras que el límite se reduce a 0,3 gramos en motos y ciclomotores. Por otra parte, los choferes de transporte de pasajeros menores y de carga tienen totalmente prohibido tomar alcohol antes de conducir. Bueno, pero el récord es nuestro. ¡Claro que sí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a la tanda! Argentina, 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 Argentina. Carajo. Ganamos en todo, boludo, al final. Somos una pija así.